For a tan day. Don't Love me some good old lip balm. Hola a todos, he vuelto. Hoy quizá me veo un poquito rara, distinta a lo que a como normalmente me veo, eh, incluso para mí, porque hoy estoy usando mi teléfono, pero lo estoy usando al revés. Usualmente uso la cámara de afuera eh, y nunca me veo, no sé lo que está pasando allá atrás, no sé si está grabando, si no está grabando, si estoy en focus, si no, si, si, ¿qué sé yo? Si paro de grabar, si no paro de grabar, whatever. Anyway, hola a todos, he vuelto y hoy es un video, o sea, no informal porque I mean, es un live update, pero estoy aquí yo un poco informal. Eh, no me puedo maquillar, o sea, no es que no pueda, pero no quiero maquillarme mucho últimamente porque, no sé por qué, estoy teniendo como una reacción en los párpados y estoy tratando de figure out qué es. So, yeah, that's been going on. Estoy aquí hablando Spanish porque, tú sabes, llegó la stadity a Puerto Rico. <laughs> Ni siquiera quiero hablar sobre eso, ¿ok? Pero mi pelo está bonito. I mean, me lo sequé anoche. ¿Por qué? Pues para subirme la moral. Verán que mi background ha cambiado un poco. Pero no tanto faltan cosas por hacer todavía a mi cuarto. Decidí como que me dio esta urgencia de grabar un video. Hacía tiempo no sentía eso. O sea, no es que no lo sentía, es que no. Como que no encontraba el momento perfecto, la inspiración correcta. Como ya saben, ya estamos en noviembre. Quiero, ya siento como que los Creative Juices Coming to Be. Eso se escuchó mal. Eh, ya siento la creatividad y la inspiración volviendo a mí, y obviamente quiero hacer videos, pero no quisiera comenzar a hacer videos así bien random, sin antes hacer un sit-down video, hablar un poco sobre lo que ha estado ocurriendo. Ahora mismo siento que puedo hablar con tranquilidad. Y nada, vamos, vamos a hablar. <laughs> bueno, Life Update. Eh, estamos en noviembre ya. Con el día que estoy grabando esto es 7 de noviembre, sábado 7 de noviembre. El día está bien feo. I mean, no me gusta decir que los días están feos porque, I mean, un día de vida es un día de vida, so... Pero literalmente el día está bien nublado y lluvioso y como que down. Igual que la mayoría de nosotros probablemente, pero, I mean... You win some, you lose some. Eh, by the way, miren mi uña. ¿Eso es algo bonito? I love, I love, I love, I love. Son como unas cositas que compré en Amazon que, by the way, parece como una guirnalda de Navidad. So, literalmente pueden hacerse esto, cortando cantitos de una guirnalda de Navidad. Ok, so... En este momento lo más que deseo es terminar mi semestre universitario. He perdido mucha inspiración y estoy muy feliz de que ya es noviembre y todo esto se está acabando porque honestamente he perdido todo tipo de inspiración con la universidad. Ya al principio se me estaba haciendo fácil. O sea, cogiendo el truquito de estar cogiendo clases en línea, qué sé yo, yo podía manejarlo todo, qué sé yo. Pero a mí todavía lo puedo manejar bien, llevo buenas notas, gracias a Dios. Eh, y a los profesores y a mí por poner el esfuerzo también. Pero a la misma vez no, o sea, estoy teniendo buenas notas, pero no... Estoy distraída con mi uña. <laughs> Pero no... Siento la inspiración y la motivación que sen he sentido en otras ocasiones, especialmente considerando que estoy cogiendo una clase de creatividad que, que es como que la parte que a mí me ha gustado de lo que yo estoy estudiando, y estoy cogiendo francés, y es un, francés es una clase que a mí me gusta, pero no me siento como que, oh my goodness, estoy disfrutando lo que estoy haciendo. Eh, honestamente, Octubre fue un mes como que... Blah. Y no quiero decirlo como que de una forma malagradecida, ustedes saben. He hablado al respecto anteriormente, ustedes saben que pues yo a veces tengo mis momentos de ansiedad y de tristezas, slash depresión. No estoy diciendo que haya caído en depresión de nuevo para nada, o sea, sabiendo lo que se siente, jamás diría que... Estoy Estoy pasando por depresión de nuevo. Pero sí, definitivamente he, no he sido tan alegre y tan bubbly y tan optimista como lo puedo llegar a ser regularmente. Creo que es que ya, o sea, de verdad yo estaba súper impresionada con todo lo que yo... Me tardé porque en algún momento esto iba a pasar, en algún momento iba a explotar toda la tensión del coronavirus, toda la tensión de estar en casa metida. No sé si oyen, ahí no, ladrando, eh, estar metida en casa, eh, protegerse del coronavirus, no poder salir, no poder socializar lo suficiente, no poder hacer tantas cosas que quisiera estar haciendo literalmente siento que estoy perdiendo el tiempo aquí en casa eh, además de que si han visto mis videos anteriormente o sea si han visto algunos videos atrás saben que no tengo carro eh, básicamente eh, básicamente en agosto Tuvimos un accidente mi mamá y yo en mi guagua. Alguien nos chocó por detrás. So... No tengo carro porque... Long story short, la guagua la declararon como pérdida, algo así. So... No se pudo arreglar mucho. So... Estoy a pie. Entonces... Ahora levantaron el lockdown en Puerto Rico. Por si no saben, si hay alguien que está viendo que no es en Puerto Rico. Y básicamente no tengo en dónde transportarme para salir. Mis amigas sé que están ocupadas con la universidad. Yo también estoy ocupada, ocupada con la universidad, so no es como que podamos hacer tantos planes. Lo que salgo es literalmente a casa de mis tías, a casa de mis primos. Como que son salidas de menos de 10 minutos. Y no estoy queriendo decir. Sé que este video va a sonar como una chica mal agradecida quejándose por qué sé yo cuántos minutos va a durar este video. Y no quiero que suene así, pero estoy, estoy abriendo mi corazón de cómo me siento, qué me hace sentir down en estos momentos. Así que por favor no me juzguen. Básicamente todo esto de. No poder compartir bien como antes con mis amistades. Oh my god, se me está. Como que siento que se me va a No poder compartir como antes, no poder salir a hacer las cosas como antes, me ha comenzado a afectar un poco emocionalmente. No tener la libertad de poder coger mi guagua. Y decir, quiero salir hoy, quiero dar una vuelta, quiero visitar a mi amiga hoy. O qué sé yo, quiero ir a comprar un mantecado y tener que estar dependiendo de que alguien me tenga que llevar. Es un poco frustrante. También en octubre dejé mi trabajo porque literalmente la universidad estaba comenzando a estar bien hectic. Literalmente mi vida era despertar, coger clases, trabajo llego a casa a mantener las nueve de la noche hago trabajos me duermo y repeat all over again y ya me estaba causando mucha ansiedad no me estaba dedicando tiempo a mí misma no me estaba cuidando no estaba durmiendo bien no estoy haciendo ejercicio todavía pero voy a empezar obviamente cada cual funciona distinto para yo poder controlar mi ansiedad yo necesito tener un momento para mí sola, para pensar, para reflexionar, para trabajar con esta mente que está corriendo, porque si no hay que. O sea, me meto mucho en mi cabeza y aunque esté haciendo cualquier cosa, no puedo. no puedo como que salirme de mi cabeza, no sé. Quien tenga ansiedad me puede entender, o quizá no, I don't know, eh. No sé, no sé. En cuanto a maquillaje, me siento muy agradecida de que tengo. Me siento como. me voy a sentir un poquito hechona diciendo esto. Pero me siento muy agradecida de tener el talento que tengo de maquillar. Eh, porque gracias a Dios, a pesar de que estoy sin trabajo, puedo. tengo la posibilidad de maquillar a otras personas. Justo. Saliendo de mi trabajo, trabajo... Comenzaron a llegar muchas oportunidades de maquillar a personas. Y fue como... Como Dios mandándome esas oportunidades. De... De que... Ok. No te vas a quedar ahí en el limbo. Tienes oportunidades. Te voy a mandar a estas personitas que necesitan de tu ayuda. Para verse bonitas. Y yo soy que tú las vas a ayudar. Y yo estoy muy agradecida de eso por esas personas que cuentan conmigo y mi servicio y creen que hago un buen trabajo so, eso es algo positivo maquillaje de libra si sí lo hice, no lo publiqué eh, maquillaje de halloween no salió como quería otro maquillaje de halloween tampoco salió como creía eh, creía, quería eh no sé, en cuanto a maquillarme a mí, la inspiración... Quizá la inspiración sí ha estado ahí, pero no tan Tan fuerte como otras veces. Y cuando lo he estado y lo he intentado, no, no ha salido... No sé, quizá es porque no he estado tan inspirada que no sale como yo quisiera. Y prefiero no como que... Darle tiempo, parar un ratito. Y cuando llegue el momento en el que al fin tenga la inspiración súper fuerte, super, super brutal y sepa que me gusta lo que estoy haciendo y no lo estoy haciendo nada más que por hacer un contenido, eh, yo sé que va a salir bien y lo voy a, lo voy a compartir, pero no quiero compartir algo que no, que no me satis... No me... Satisface, no sé si satisface la palabra. Ay, no ha cumplido años, por si no lo sabían, de acuerdo a mi último vlog, que by the way, ese vlog tenía otra parte y no lo he subido porque la inspiración para editar no está ahí, ¿ok? Yo encuentro a editar tan... no complicado, es ¿eh? bien, consume mucho tiempo. Y ese tiempo no lo había. O sea, en el momento que paré de subir videos, no tenía ese tiempo, literalmente. Por eso mismo dejé de subir videos. Y luego fue como que dejé de tener la inspiración para hacer los videos. So. También por eso no he subido videos. Tengo alergia, ¿ok? Tengo alergia. También he estado planeando algo desde. Agosto. Que me tiene muy emocionada, pero a la misma vez me tiene. Bien asustada, pero ya decidí. Como que tuve una conversación conmigo misma de Alejandra, va a estar bien, tú puedes hacerlo. Solamente es miedo, va a ser más fácil de lo que tú estás imaginando en tu cabeza. O sea, estoy pensándolo demasiado y solamente necesito, como que, let it out. Eh, que pronto sabrán de eso. Eh, hace poco empecé a hacer un video explicándolo todo al respecto, pero no, no no, no, no no terminó en nada porque no estaba tan inspirada, also hablando de todo esto, para el mes de octubre quería hacer un video de mental health, porque pues obviamente ya lo mencioné ustedes saben que yo he tenido problemas con ansiedad depresión, mental health en general en el pasado y bueno, todo el tiempo, todo el tiempo. A I mí mean, no todo el tiempo, pero eso es, es parte de mí ya. Y obviamente el mensaje que siempre quiero llevar es teniendo en cuenta esos problemas porque sé que hay muchas personas que también tienen que pasar por problemas con ansiedad y depresión y todo eso. Y quizá no se sienten comprendidos o no saben, no tienen la suficiente información sobre el tema como me pasó a mí cuando al principio... Y no lo hice. Y no me siento orgullosa al respecto. Pero a la misma vez tenía tan poca inspiración que no quería hacer un video como que hablando pamplina. Y no teniendo cierto sentido. Para mí, ese tema es tan importante que yo quiero estar segura de que estoy hablando todos los temas que quiero hablar, con decir todos los consejos que quiera dar, hablar literalmente todo lo que yo quisiera que me hubieran dicho cuando yo comencé a, a tener mis asuntos con la salud mental y no quería no quería hacer una porquería básicamente quería quiero darle la importancia que merece a ese video antes de publicarlo a que cualquier persona que quiera verlo lo vea. Tengo un pelo aquí. So, quizá no va a subir, o sea, quizá no habrá subido en el mes de la salud mental, pero definitivamente en algún momento va a llegar y cuando llegue será porque siento que estoy satisfecha con lo que estoy diciendo, que, que puedo hacer algún sentido para alguien que necesite la ayuda. Nada, no sé qué tantos videos suba ahora mismo, obviamente. Esta es la época en que los profesores comienzan a dar trabajos. A Sacarse trabajos de la manga porque es ya mismo, sé, porque ya mismo se van a acabar las clases. Eh, so, quizá esté bastante activa, quizá no, no quiero hacer promesas, pero haré lo posible por inspirarme y traer un poco más de contenido. Tengo muchos videos que quisiera subir, pero obviamente todo depende de cómo me sienta y cómo. Mira, yo. Me rasco un poquito y ya estoy toda colorada. Eh, obviamente, todo depende de cómo me sienta y de qué tanto tiempo tenga con la universidad y todo eso. So, ahora mismo voy a hacer trabajos de la universidad y no sé cuándo nos veamos, pero espero que estén bien, espero que continúen bien. Stay safe con el COVID, usen sus mascarillas. Lavense las manos, por favor. Eh, cuídense a ustedes mismos y a su salud mental, que es muy importante. No sé si estoy haciendo sentido. Nada, me voy. Adiós. Nos vemos.